De acuerdo, Christopher. Es hora de descubrir qué está causando tus pesadillas. Parece que sufres de acrofobia, el clásico miedo a las alturas. ¿Qué está pasando? Hoy presentamos el ataque del hombre de arena. Mystery. Adivina quién sacó la nota máxima. ¿No adivinas? Yo te lo diré. Soy yo, por supuesto. ¿De dónde sacas tanta energía? Yo estoy totalmente agotado después de estudiar tanto. ¿Estudiar? Sé realista, Martín. Ambos sabemos que la misión de tu vida es estudiar lo menos posible. De acuerdo, estoy exhausto de postergarlo un día tras otro, pero para ser justo, ver un maratón de películas de monstruos deja exhausto a cualquiera. Y bien, ¿cuál es tu secreto? Como podrás ver, he descubierto el azúcar en cantidades. Es increíble. Estudié toda la noche, ni siquiera parpadeé. Quizás debas pensar en abandonar los caramelos por un tiempo, hermana. Es decir, si es que puedes. Oh, ¡claro que puedo! Es decir, no soy dependiente. Sí, claro. Apuesto a que no puedes pasar 24 horas sin azúcar. ¡No seas ridículo! Tengo la situación bajo control. De hecho, cuando termine la temporada de exámenes, habré terminado oficialmente con los dulces. Está bien, pero si te equivocas, harás mi tarea de álgebra por un mes. Y si tú te equivocas, pasarás todo un mes sin ver películas de horror. ¡Hecho! Llama al centro. Oh, cielos, esto es peor de lo que pensé. No aguantaste ni 10 segundos. ¿Por esto? Pero esto no cuenta. Es todo natural. Solo nueces, miel y cereal. Está bien. Voy a librarme de él. Martín Mystery, autorizado. Diana Lombard, autorizada. Java el Cavernícola, autorizado. ¡Cielos, eso es fantástico! ¿Qué hiciste, Billy? ¿Asaltaste una pastelería intergaláctica? Pensé que estarían hambrientos después de tanto estudiar y postergar el estudio. ¡Oh, pensaste bien! ¿Qué estás esperando, Diana? ¡Come! De acuerdo, si insistes. Oh, vamos, Martín, es solo un pastelillo. ¿Qué daño podría hacerme? Ninguno, a menos que tengas una afinidad por las ecuaciones cuadráticas. Olvídalo, acabo de perder el apetito. ¿Dónde, Mao? Aquí arriba. ¡Fabuloso! No se emocionen, aún está en etapa experimental. No me importa, quiero tener uno. Digo, olvida el auto, con ese traje seré el adolescente más popular de la ciudad. Y el mejor vestido también, por supuesto. Silencio, Martín. Necesito concentrarme. Esto no es tan fácil como parece.
Como sea, hoy viajarán a la Universidad de Sydney para ver a un estudiante que no se ha despertado en 3 días. Su nombre es Carrick Hunter, de primer año. Quizás sea una especie de hechizo de cuentos de hadas. Ya saben, algo que la hizo dormir para siempre como a la Bella Durmiente. Y déjame adivinar, ¿un beso del príncipe encantado la despertará? Ahora que lo dices, no es una mala idea. De hecho, lo es. Ahora, si me permiten, tengo que practicar unas maniobras a ellos. ¡Nos vemos, chicos! ¡No puedo creerlo! He encontrado una escuela a la que realmente quiero ir. Y el que tú hagas mi tarea de matemáticas, sin duda me ayudará a entrar. No cuentes con ello, Martín. Aún no he perdido la apuesta. Este es el lugar. ¿Ahí es donde vive Carrie? Más bien parece el Palacio de Buckingham. Hola, soy Lian, compañera de cuarto de Carrie. Ustedes deben ser los agentes del centro. Sí, yo soy el agente Mister y él es Java. Y la chica que guarda dulces en el armario es Diana. Oh. ¡Ay! Me alegra mucho que estén aquí. Ya 3 doctores han examinado a Carrie, pero nadie ha podido despertarla. No te preocupes, Lian. Ya veremos qué sucede con ella. ¡Qué locura! Sus ojos están totalmente blancos. Debe tener alguna especie de virus. Son comunes en dormitorios colectivos. Por si no lo has notado, Dee, este es el dormitorio más limpio de la Tierra. No es exactamente un caldo de cultivo de gérmenes. De acuerdo, entonces ¿por qué tiene los ojos así? Es simple, está controlando sus pupilas para que sus enemigos crean que es un zombie. ¿Un zombie? Sí, leí que eso es lo que hacen en una remota tribu en las Borneo. Pero si eso te hace feliz, le haré un bioscan y se lo enviaré a Billy para que lo analice, por si existe la mínima posibilidad de que me equivoque. Reloj activado. Selección bioscan. ¡Oh! ¡Arena! Como en la playa. Tienes razón, Java. Es arena. ¿Ha estado en la playa últimamente? No, es muy extraño, sobre todo porque Carrie ni siquiera se acerca a la playa. Le tiene terror al agua. Con eso bastará. Creo que lo único que podemos hacer ahora es ir al hotel y esperar los resultados de Billy. Hotel no. Mansión. ¡Increíble! Nos quedaremos en la mansión del presidente en el campus mientras él está fuera de la ciudad. Esta misión es fabulosa. Vamos a investigar las lujosas instalaciones del spa, ¿vienes? No, gracias. Voy a dormir una siesta de 1/2 hora, a ver si puedo descansar antes de que lleguen los resultados. Oh, ya entiendo. Estás cansada por la falta de azúcar. No es cierto. Solo tengo ganas de dormir una siesta. Es todo. De acuerdo, pero si cambias de idea, me han dicho que el spa tiene un delicioso tratamiento corporal de chocolate. No, Diana. Recuerda, apuesta. Tienes razón, Java. Debo ser fuerte. Así es. O el único tratamiento que tendrás será uno de coeficientes y polinomios. Oh, Dios, se me hace tarde. Todo es un desorden. No encuentro mis libros. ¡Qué pesadilla tan horrible! No fueron los 30 minutos reparadores que buscaba. ¡Diana! ¡Diana, ¿estás bien? No, aquí hay algo. Es una especie de monstruo. ¿Un monstruo? ¿Dónde está ahora? No lo sé, pero intentó atacarme. Que nadie se mueva. Hola, chicos. Lo siento, no quise asustarlos. Entonces deberías entrar por la puerta como una persona normal. No le hagas caso, Billy está un poco nerviosa. Además, tuvo un encuentro a la hora de la siesta con una especie de monstruo. ¿En serio? ¿Qué aspecto tenía? No lo sé, era muy... escurridizo. Lástima. Como sea, tengo los resultados del análisis. Los ojos de Carrie no estaban blancos. Lo que pasa es que se movían muy rápido para verlas a simple vista. Parece una especie de estado hiper-REM. Ya sabes, movimiento rápido de los ojos, solo que acelerado. Lástima que no conozcamos a ningún experto en la materia. Quizás sí conocemos. Un directorio del campus. Buen trabajo, Java.
Doctor Marcus Hamlin, director de investigaciones del sueño. Este debe ser el lugar. Está un poco oscuro. Por suerte vine preparada. Parece que alguien o algo ha destruido su laboratorio. ¡Cadáver! Oh, tenemos otra víctima. Tienes razón, sus ojos se ven muy extraños y está cubierto de arena. Quizás el monstruo deja un rastro de arena como una especie de secreción, digamos, como un rastro de baba, solo que menos viscoso. Quizás, si no encontramos al Dr. Hanglong, nunca sabremos lo que pasó. No estés tan segura. La computadora del Dr. Hanglong. Qué raro, el monitor parece derretido, como si algo hubiera salido de él. Adiós a nuestra investigación. Alégrate, mi chocoadicta. Lo único que hay que hacer es conectarla al reloj U. ¡Voilà! Esto es increíble. Es como si estuviéramos viendo sus sueños. O sus pesadillas. Y eso aún no explica cómo encaja el monstruo en todo esto. ¡Armario! Aquí vamos de nuevo. ¡Salgan de aquí! Usted debe ser el Dr. Hanlon. Yo soy Diana, él es Martín y él es Java. Vinimos a ayudarle. No, hace días que estoy aquí. Desde que esa cosa salió por el monitor en mi computadora. Esa es la conexión. El monstruo usó el monitor del doctor como una especie de portal para entrar a nuestro mundo. Su programa debe de haber abierto la muralla entre el mundo del sueño y el mundo real. ¿Qué estás diciendo? ¿Que el monstruo es de las pesadillas de uno de los pacientes? Precisamente, y ahora está en el mundo aterrorizando a cualquiera que se duerma. Interesante hipótesis, excepto que ninguno de mis pacientes ha tenido pesadillas que involucren monstruos. Entonces, ¿de dónde salió la criatura? No lo sé, pero quizás el índice de leyenda sí. Aquí vamos. La leyenda del hombre de arena. Según la leyenda, el hombre de arena es una criatura del reino de las pesadillas que ataca a las personas dormidas. Con su arena mágica puede inducir pesadillas a sus víctimas, pesadillas que no tienen fin. Y bien, ¿cómo lo detenemos? Lo atraeremos hasta aquí. ¿Exactamente cómo haremos eso, chico listo? ¡Pero ya dormí una siesta! ¡Ni siquiera estoy cansada! Admítelo, Dee, eres la carnada perfecta. Además, ya sabemos que al sujeto le agradas. Cuando apriete este botón, tardará solo unos segundos en dormirte, Diana. No lo sé, Doc. Hay mucho azúcar recorriendo su organismo aún. ¿Qué sueño más extraño tuve? Pensé que estaba en Australia. ¡Dios mío! ¡Es mediodía! ¡Se me hace tarde para estudiar! ¿Dónde están mis libros? ¡Tengo que limpiar todo esto! ¡Tengo que ordenar esto! Bien, amigo, es hora de que hagamos lo nuestro. Java, listo. Reloj U activado. Selección bastonete. ¡Monstruo! Oye, ¿a dónde fue? ¡Diana! Ahora sabemos qué quería decir Diana con escurridizo. Bien, tenemos que pasar al plan B. Le haremos una visita al reino de las pesadillas. ¡Jamás! Martín, olvídalo. Lo siento, Java. No tenemos opción. Es la única forma de detener al hombre de arena y salvar a Diana y a los otros. Tendrás que rociarnos con la arena mágica una vez y nos dormiremos. Ese será nuestro boleto a estación pesadilla.
Lo haré. Tengan, lleven esto con ustedes. Es un botón de emergencia. Apriétenlo y sabré que quieren despertarse. ¿Pero cómo funcionará? El hombre de arena nos estará controlando. No si enfrentas tus miedos, Martín. Verás, la confrontación es el arma secreta para eliminar las pesadillas. Tiene sentido, Doc. ¡Ven, pececito! Java quiere mucho. ¡Hola, araña! ¡Oh! ¡Java odia gatos! Y bien, ¿por qué quieres verme? Creo que lo sabes, Martín. Estás despedido. ¿Despedido? ¿Pero por qué? Porque eres el peor agente que hemos tenido. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay! Martín, Java, ¿cómo me alegra verlos aquí? ¿Dónde es aquí exactamente? Parece una especie de reino de pesadillas. ¿Y qué hacemos nosotros en él? No lo sé. ¿Cómo vamos a salir de aquí? No lo sé. Entonces es una situación de emergencia. ¿Emergencia? Un momento, ya recuerdo. El Dr. Hamlin me dio un botón de emergencia. ¿El Dr. Hamlin, el sujeto del armario? Oye, yo también lo recuerdo. Dijo que nos ayudaría a salir de aquí. Entonces aprieta el botón. No puedo, Java, no hasta que enfrentemos nuestros miedos. ¡Auxilio! Ni hasta que ayudemos a Christopher y Carrie. ¡Estoy tan arriba que nunca podré bajar! Sí bajarás, porque nada de esto es real. Lo único que tienes que hacer es dar un paso al frente. ¡No puedo, no puedo! Tienes que hacerlo, solo así terminará tu pesadilla. ¡Lo hice! ¡Estoy a salvo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Me estoy ahogando! No, no es así. Es solo una pesadilla. ¡Pero no sé nadar! ¡Le temo al agua! Lo sé, pero créeme, vas a estar bien. Solo tienes que permitir que te ayude. ¿Cómo hiciste eso? Yo no lo hice. ¿Lo hiciste tú? ¡Martín, mira! ¿Te atreves a intentar controlar mi mundo? ¡Es el hombre de arena! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Nunca escaparán! ¡Son míos para siempre! ¡Oh! ¡Estamos en problemas! No, solo sigan adelante y no tengan miedo. ¡Enfrentamos nuestros miedos! ¡Ahora apriete el botón! ¡Listo! Ahora esperemos a que el Dr. Hamlin esté escuchando. ¡Una puerta! ¡El Dr. Hamlin nos ha oído! ¿Creen que pueden escapar? Pues no pueden, porque yo controlo todo en este mundo. ¡Debemos darnos prisa
quedaremos atrapados. ¡Dense la mano todos! ¡Deprisa! ¡El hombre de arena nos sigue! Esa es la idea. Apenas intente pasar a este mundo, lo atraparemos. Ahora el hombre de arena quedará atrapado entre los sueños y la realidad. Nunca más podrá volver a hacerle daño a alguien. Buen trabajo, agentes. El hombre de arena ha sido totalmente neutralizado. ¿Y ahora? ¿Quién quiere que lo lleve al aeropuerto? Es una oferta tentadora, Mom, pero creo que voy a quedarme aquí un tiempo a empaparme del ambiente universitario. Sí, también me quedaré. ¿En serio? Pensé que estabas totalmente agotada y necesitabas descansar. ¿Bromeas? Después de esa experiencia, no planeo dormir por un buen tiempo. Oye, ¿de dónde sacaste eso? Gracias a mi compañero favorito, tengo suficientes para toda la vida y no pienso abandonarlas. Eso significa que ya gané la apuesta. ¿Sí? Ahora tráeme el álgebra.